Actualmente tenemos una problemática energética fuerte en el país. Como medida de hacinamiento, obligaron a que los entes públicos trabajaran de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Usted le parece que eso es una buena medida para racionar? Primero que todo, la responsabilidad es el trabajo y el funcionamiento de un país es la mano de obra. Al reducir las horas de trabajo, pues se reducen muchas cosas. En cambio, creo que la normativa o la aplicación en cuanto a la hora laboral con el problema de agua es mucha la diferencia y es algo que de verdad mi concepto no es favorable. La solución sería que se le hiciera mantenimiento a lo que hay hecho y aparte de mantenimiento, pues habría que ir generando más energía, pues la población aumenta. Por supuesto que no, deberían de trabajar más para solucionar los problemas energéticos. No me parece, porque pienso que en nuestro país ahora es cuando tenemos que trabajar para ser un país mejor, para tener una Venezuela mejor. Hace 5 años Jessy Chacón dijo que colocaba su cargo a la orden si no solventaba la problemática energética. Vemos que 5 años después le están achacando los problemas al calentamiento global, y a que la revolución le trae tanto bienestar al pueblo que ahora todo el mundo tiene aire acondicionado. ¿Usted cree que eso es cierto? A ver, no es cierto. De verdad que por mi parte no tengo aire acondicionado. Y por un lado no han pasado 5 años, creo que van para 7 en cuanto a lo que es esa problemática. Y bueno, que renuncie al cargo porque llevamos a 7 años y no hay agua, entonces imagínense. Pienso que hace falta asumir la responsabilidad y no argumentar cosas que no tienen nada que ver con eso. Simplemente vivimos de argumento a argumento y de pretextos para no hacer lo que hay que hacer. Hablamos mucho, le echamos la culpa, es verdad, la iguana, esto, la cosa, que ya lo llevamos a chiste. Lamentablemente también nosotros los venezolanos estamos incurriendo en lo mismo, de hacer chiste de todo. Pero sabemos que hay una responsabilidad de los cuales no la están cumpliendo, no la están asumiendo como tal. El mantenimiento no existe en nada. Cada día se nos deteriora más el país. Por lo tanto, estos son los resultados de lo que estamos viviendo. Realmente el pobre no tiene la culpa, pero te puedo decir lo siguiente. Si el señor Jessy Chacón puso a la orden su cargo, debería de tener palabra, ya que no solucionó los problemas y salir de allí. Que piensen mejor, que estudien, que le den calidad de vida a nuestro país. Y a las iguanas también, ¿no? ¿Una solución a la problemática actual cuál sería? Cónchale mantenimiento y expandir más el sistema. Si el Guri no da abasto, pues habría que montar plantas, digo yo.